noche. Vamos a la segunda parte. Antes que nada, quiero comentarles que nunca nos ponemos Fran y yo de acuerdo que vamos a hacer. De hecho, lo mismo porque se empieza a trabajar dos días antes. Y curiosamente, la última lámina que toma Fran, en donde aparece el juego de pelota, yo lo tomé como tema de esta sesión. Por algunos elementos que quiero poner a su consideración, pero curiosamente, lo deja y ahí lo retomo yo. Fran lo toma en un aspecto y yo le retomo en el aspecto iconográfico, ¿no? El servicio. Bueno, de entrada pues tenemos el anillo de juego de pelota, un elemento importante. Ya comentaba Fran lo que es el enroscado. El enroscado, independientemente de que sean serpientes, de que sean aves, de que sean otros elementos, siempre que son muy importantes la interacción, la mutua dependencia, la interdependencia de los complementarios. Y esto se puede aplicar en diversos contextos, pero el concepto, la idea es esta: lo que se une, lo que se ata, o lo que se depende del otro. ¿No? ¿Qué quieres dar, por favor? Bueno, esto es desde entrada. Uno de los elementos característicos del cual vamos a analizar desde el punto de vista iconográfico, no vamos a lanzar teorías que ya todo el mundo conoce. Cuando uno empieza a buscar el juego de pelota, pues encuentra teorías astronómicas, religiosas, rituales, de todo tipo de teorías. Vamos, estaría de sobra volver a repetirlo. Lo que me interesa a mí es ver los aspectos iconográficos y el tratamiento que se les da en la plástica. Entonces, ¿qué es lo más importante o lo más recurrente? Bueno, un par de jugadores puestos en un campo de juego, interaccionando, tirando de uno hacia el otro costado a partir de un punto de atención, que es la pelota. La pelota, como bien decía Frank, su labor tiene que ser cruzar un anillo, ¿no? El aro de juego de pelota. Este aro originalmente no existía, es decir, el trabajo arqueológico que se ha hecho, se ha encontrado que existen juegos de pelota desde la época olmeca sin anillos. Parece que es una adaptación posterior, pero todos comparten unas características. Este es un punto central en la cancha del juego, ¿no? Y este punto es el que tanto hemos hablado, cuando se juntan los cuatro puntos en el centro, y este sirve de axis mundi, ¿no? Una puerta que nos lleva a otra dimensión, ¿no? Que desde el punto de vista religioso puede ser que como un mundo, pero desde el punto de vista psicológico puede ser pasar a otra percepción inmediata, ¿no? Una percepción superior. ¿Quieres dar, por favor? La forma característica del juego de pelota, pues siempre se ha interpretado como una I latina, hostes, ¿no? Esa es la característica. Ahora, la pregunta que yo me hago cuando veo este tipo de juegos, que son posteriores, es Xochicalco, no es el origen, es los patios cabezales. Los patios cabezales en el juego mismo no tienen una utilidad práctica. Lo que tiene una utilidad práctica en donde están jugando es en el campo intermedio, en este corredor. Aquí está rebotando la pelota. Cuando llegué al campo cabezal, ahí está, se nota ahora un tanto, en teoría, según el deporte como se maneja actualmente y se manejan tantos. Sin embargo, en estas partes está rebotando la pelota y está pasando de un lado al otro constantemente ir y regresar. Pero cuando llega al patio cabezal ya no puede rebotar, simplemente se sale. Entonces, si no tiene una función práctica, tiene una función simbólica. Y esto complementa el significado de no le podríamos llamar juego, ¿no? Le podríamos llamar ritual. Un ritual que consta de los elementos que estamos comentando y de algunos más vamos a verlos contando. ¿Quieres dar tu favor? Bueno, todos conocemos este juego de pelota, que se encuentra en el borbónico. Miren ustedes, esto es un juego de divinidades. Bueno, esto es otro punto importante. No estamos hablando de que sea un juego real y que sea documental,
porque también los rituales hablan del juego cuando está jugando este web más contra los solos. No se puede jugar, ¿no? Realmente en este mundo de percepción se puede jugar. Se puede jugar en otro juego, te digo, en otro ambiente, en otro nivel de conciencia. Pero haciendo la certificación de que lo que está significando. Bueno, le queríamos a esto justamente por eso, porque no en todos los casos se puede leer esto como un deporte ni como un elemento documental, ¿no? A veces entra en el campo de la metafísica y entonces hablamos de esos contextos. ¿Quieres leer por favor? Chaleco. No va en orden. No sé por qué no va en orden. Si ya te lo puse. A ver si lo puedes sacar, porque, bueno, lo podemos mandar en desorden, finalmente, porque hay algunos elementos que quiero ir haciendo poco énfasis en cómo llegar a estas lecturas, pero, pues, vamos a estar en orden, nos vamos. Es que el campo antiguo no tenía el efecto de. Ah, no, pero el rectángulo, yo el rectángulo. Sí, de hecho, le iba a poner en el importante. Sí, esto me enseñó mucho. Bueno, esta foto es de las primeras. Se las puse aquí porque esto es Cantona. Cantona en el estado de Puebla, casi con la inmensa con Veracruz. Esta es una de las ciudades más. ¿Cómo se puede decir? Edificios, tiene kilómetros y kilómetros de caminos, está en una región inaccesible porque prácticamente no hay agua por ahí cerca, estaban muy áridas. Para llegar ahí ustedes tienen que aventar horas de la carretera, no encuentran ríos, no encuentran pozos cercanos. Pero lo que se deja, les pongo esto porque es el lugar que más juegos de pelota se han encontrado, 27 juegos de pelota. 27 en un solo lugar. Es decir, pregunta, ¿por qué tantos? ¿No? ¿Para qué tantos? No sé si ustedes han ido a ese lugar. Sí. Yo tuve la oportunidad de ir y me llamó la atención no tanto los tantos juegos de pelota, que bueno, finalmente por sí mismo ya es impresionante cuestionarse por qué tantos, sino que había uno que medía como 3 por 3 metros. Para niñitos. Y yo no creo que un niño pueda estar golpeando la pelota, ¿no? Entonces, ¿qué finalidad puede tener un campo tan pequeño? Porque además los campos, el camino va ascendiendo, es como una acrópolis, va subiendo el camino hasta llegar a la pirámide superior, en la parte más alta del cerro. Pero todos los caminos pasan precisamente por el campo de se abre espacio y hay campo de pelota, se abre espacio y hay campo de pelota. Entonces, ¿qué no puede pasar por todos los campos de pelota haciendo el circuito? Yo creo que estará para averiguar con el tiempo y con los descubrimientos de los arqueólogos qué ofrendas hay debajo de esos juegos de pelota. Otro juego de pelota interesante es el que se encuentra en el cañón de Chaco en Arizona. Es un juego de pelota oval. Entonces, no todos los juegos de pelota, al menos que tienen herencia de Anáhuac, tienen la forma de caída. Obviamente aquí hay una variante, pero el significado también debería haber cambiado un poco. ¿Me quieres ver, por favor? Esta es una recreación del juego de pelota que juegan los gemelos en el Flamengo, en Chivalba. Porque se va a hacer una película. Entonces aquí estuvieron indagando cuáles son las características, los elementos fundamentales, y bueno, pues están recreando Chivalba, menos que talasmitas, es el inframundo. Obviamente aquí están dando la idea de un inframundo real, y tal ya lo hablaba ahorita, es decir, no necesariamente estamos hablando de que ahí abajo de la tierra hay alguien jugando a la pelota, ¿no? Pero de que hay alguien arriba, nos está viendo. No, estas son las cuestiones de religiones que vienen de considerar otro continente, ¿no? A veces esto tiene que ver más con la conciencia que realmente con una interpretación de la religión.
este juego. Características interesantes de los juegos de pelota que se conocen actualmente. Bueno, si quieren Chichen Itza, como ustedes saben, hay 6 relieves, 3 de cada lado. Es una pelota más grande que se conoce ahorita. La pelota tiene una característica interesante. Es una calavera, diferente a ahorita no de la calavera. Aquí nos hace un dibujo de la pelota con la calavera. La calavera que tiene, no la representación de la muerte, sino justamente lo contrario. Un personaje del cual le salen 7 elementos, es serpiente, es una planta que está floreciendo por el cuello. Esa cabeza de un monstruo, que está del árbol, ¿te acuerdas? Claro, sí, de la imagen. Está recreando el puntito del popolo, ¿no? Le quieres dar. Aquí hay un dibujo de la escena central. Yo me puse a contar tantísimas veces que fui cuántos jugadores hay. Varía, es curioso, no todo, no es una réplica, no es una copia uno del otro. A veces tiene 3, a veces tiene 11 jugadores. Pero hay un punto interesante, obviamente este personaje que supuestamente está relacionando constantemente el juego de pelota con la decapitación. Real, o sea, los arqueólogos lo dicen, sí, había otras denuncias que ahí se decapitaba la gente. Así lo hacen. Qué cosa tan increíble, ¿eh? Sí. Qué falta de... Tomando en cuenta que este personaje no está ahí desangrándose en el piso tirado porque no está vivo, al contrario. Es un mito. Además, en el mito te dice claramente que siguió jugando. Le cambiaron su cabeza por una fruta y siguió jugando. Es más, el decapitado es el actor principal del juego. Que se le da una cara. Pero supongo que tienes que leer como tú. Sí. No, ahí está. Me parece tocado. En el Twitch tuve como una clara. Aquí sí. No, es un personal de Twitch utilizando. Ya tienen en Twitch, lo tienen en el cual. ¿Se ven ustedes? El cráneo hablando. O sea, no estamos hablando que dan la cabeza y ahí está. No, está hablando. La manifestación sexo. Esto quiere decir algo más allá. El personaje en posición ritual, ¿no? De cosa. Que está enfrente de su cabeza, es que sabes que hemos estado viendo regularmente en el juego y siempre que nos está mostrando. Este personaje que te quita la cabeza, o que tiene la cabeza en la mano y te quita con una cabeza. Seguimos hablando de aspectos que no son reales, ¿no? O sea, no quedarse con la idea de que aquí había sacrificios humanos o sacrificios cortando la cabeza. Y otro emblema del mito, que está muy claro, dentro de la pelota, cabeza, que escondieron el tepa que tiene en la mano allá. Ah, claro. Sí, y por eso fue que para que dijo, no, yo no juego con esa pelota, porque esa pelota me va a matar. Pues tenía un pedernal adentro. Sí, son dos signos para enfrentar la misma cosa, que es el encaje. Tú te preguntas qué están haciendo los antropólogos. Bueno, los señores se encuentran en terreno y dicen que es un tepa. Hay algunos elementos también característicos del juego que son manoplas. Estas manoplas incluso a veces pueden parecerse a los yugos de los que hemos estado hablando con los años. Y recuerden que los yugos tienen asociaciones con el monstruo de la tierra. ¿Quieres dar, por favor? Vamos a ver más los elementos. Este es otro juego de pelota, Tajín. Pasamos de Chichen Itza a Tajín y vemos nuevamente el mismo concepto. Nuevamente el cuchillo. Pero aquí ven ustedes la delicadeza con la que toman los brazos de este personaje que está sentado. Y se supone que de esta forma se mueve el mundo. ¿La cabeza? Sencillo, ¿no? Prácticamente nada más. Además, uno de los elementos característicos del sacrificio, ya sea ritual o ya sea físico, es la sangre, el significado de la sangre, porque es lo que implica el sacrificio. Ya Frank hablaba justamente de que las espinas o los huesos tienen siempre sangre, tienen que llevar sangre. ¿Dónde se encuentra aquí la sangre entonces? Es algo más importante. En todas las escenas donde es importante mencionar sacrificio, se menciona la sangre como elemento de vida, como el trabajo que yo tengo que dar para
desarrollarme, para crecer interiormente. Aquí no se deja que por ninguna parte. O sea, todo lo que dice, bueno, aquí se encuentra en Tecutli presenciando la escena. Y la escena se encuentra en un juego de pelo que es de los patios, digo, los muros laterales. Esto se encuentra en un juego de pelo. Y ellos dicen, bueno, juego de pelota, en la habitación, ahí está todo distinguido. Pero ¿qué quiere decir que tengan el sonido auxiliar ahí sosteniendo? Lo que comentaba Frank hace un momento, justamente todos son símbolos de encaje, de punto. ¿Te acuerdas que decía, acaba de comentar Frank, que todo el universo se soporta sobre un punto, sobre el filo de un cuchillo de auxiliar? Entonces les comentaba, además es fácil, ¿eh? Porque aquí hay varios nombres que nosotros todavía podemos interpretar. Vean ustedes, aquí tenemos el ojo, la lengua fugida y colmillo. Esto es, bueno, aquí tenemos colmillos, nariz, pero no tenemos quijada inferior, que puede ser bien chicado. Y aquí tenemos este personaje, ojo y diente, colmillo de cebada. Lluvia. Es decir, aunque es una etnografía fotonaca, pueden encontrar los elementos característicos de los tonales que dan nombre a los personajes que se encuentran aquí. Característica importante: todos llevan en su cinturón el signo de Oli. Entonces están hablando de movimiento, no movimiento de la pelota, estamos hablando del movimiento horizontal. La continuación, el movimiento de la vida, el respeto al cambio de los ciclos. ¿Qué les da, por favor? Ven ustedes, hablando de sacrificio, este es un vaso maya, me trae que pesa 20 vasos mayas que tienen el mismo tema, pero manejan diferentes elementos iconográficos. Aquí tenemos un personaje, el cuchillo nuevamente, la pelota con la calavera dentro, y este personaje al cual le salen dos corrientes. Así como al que se encuentra Chichén Itzá, que le salen 7 corrientes, esta le salen 2 corrientes. En forma de olín, que se traslapa. ¿No? Lo que veíamos al principio con el anillo de cuatro pelotas, esas dos serpientes que se van trasladando. Esta es la misma escena. Pero el personaje aquí sentado, acá tiene su cabeza que está hablando. Si fuera un sacrificio real, la cara se nos estaría hablando. Y no se encontraría en esta posición. Hay un elemento interesante. Esta pausa. Este es un trípode, se encuentra tres fauces. Y hemos visto que las fauces son la entrada del inframundo porque es la boca de Paco. ¿Qué les da, por favor? ¿Ven ustedes? El mismo código que les acaba de mostrar Frank, entonces en la boca, encontramos este escena, nuevamente el personaje que se corta la cabeza, otra vez el atado. Es la amarre, es el sacrificio. Y no pudiéramos decir que también el milagro está desesperado, ¿no? Sí. Acuérdate que yo lo considero, creo que muchas de las veces hay que generarse el pene. ¿Qué quieres dar, por favor? Nuevamente, ¿no? Se repiten los mismos elementos. El anterior era maya, el vaso era maya, la escena era mixteca, nos encontramos solamente con la lápida de Aparicio, que es con él. Bien, se relaciona con un jugador de pelota, que tiene su cinturón grueso, su manopla, podría ser una forma que se la amarre de cinturón, y obviamente este personaje sale siendo serpiente. ¿Quieres dar, por favor? Estas 7 serpientes se encuentran también en el área maya, pero vean ustedes. 2, 4, 6, 7. Es una bruja. Es una bruja que lleva 3 mayas.
porque además este es una estela maya, pero ven ustedes el perfil, es de la Chicana. Sí. Se ve el principio de Chiconosor también. ¿Quieres dar, por favor? Otras características del juego de pelota en Teotihuacán. Personajes con bastones. Este es un marcador del juego de pelota. ¿Quieres dar, por favor? Pelota, en el que se juega. Y aquí tenemos dos marcadores. Uno en Teotihuacán y otro en Copán. Lo que decíamos a Fran hace rato, no siempre los juegos de pelota eran en forma de latín. A veces era un simple corredor y donde ponían esos marcadores hasta ahí terminaba la cancha. Pero ese tipo de movimiento que tienen los personajes en el Tajín, donde está la escena, es que, la escena de decapitación, que tiene el signo de Olim, sí lo encontramos en el. Y esta manera de trabajar las voluntas es Cotonaca. ¿Qué es hacer Cotonaca que encuentra en Teotihuacán? Y en Teotihuacán hay mucha influencia Cotonaca. Y le gusta mucho con el grafito Cotonaca. ¿Qué quieres ver? Oli, este es un elemento característico de un juego de pelota en Tajín. Ahí donde se encuentra el panel que les mostré, donde están cortando el cuello, se encuentra este elemento. Vamos a verlo en su diferente lugar. ¿No lo significa? Vas a ver, ahorita lo vamos a ver. ¿Te quieres dar? ¿Recuerdan ustedes qué significa esto? Sí, bueno. Sí, el movimiento, ¿no? De norte a sur. Conocida la energía. Sí. Norte a sur. Pero también esta luz bonita, y esto representa el inframundo. ¿Quieres dar? Hay una corriente central que está uno, y eso ya genera el movimiento. Se intersecta con esta, y entonces ya nos genera el movimiento, ciclos constantes y continuos. ¿Te quieres dar nuevamente? Y en el centro tenemos cuatro puntos. Cuatro movimientos. ¿Cómo se llama este sol? Digo, este sol. No. Cuatro movimientos. Entonces, esto que estás entrando, ¿de qué les dan todos? A este personaje, en el campo de pelota. Oye, si me permites, también hay otro elemento de anterior. ¿Sí? Y es el hecho de que la pelota por sí mismo representa un encaje. La pelota era un punto de encaje, literalmente. Punto de encaje. Luego, no es que solo que la pelota se encaje en un arco, sino que sí mismo es producto de encaje. Que en este caso del plan de Nahuión se les ha dado. Y además es el anillo. Sí. O sea, todo eso aquí. ¿Le quieres dar, por favor? Bueno, estos Oli plantean este cambio. ¿No? Vamos, ¿qué les puedo decir? No, si no se haya comentado Frank hace un momento. ¿Le quieres dar? Yo estoy pasando por aquí, rápido, porque ya se vio. Pero esta es la imagen, esta es una de tantas imágenes que se guardan ahí. ¿Ven ustedes este escenario? ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada veíamos estas diagonales que se generan con las grecas? Aunque son verticales y horizontales, se van generando diagonales. Tanto relacionado con los dioses del inframundo. Bueno, pues esta escena es en el inframundo, ¿no? Y tenemos líneas que dividen el acceso a esta zona muy especial. Les pongo esto por varias razones. Primero, porque en la parte superior se encuentra esta dualidad, ¿no?, de cuatro pies. Ya comentaron que es una aplicación de esta alcoba. Bien, sí, de hecho, si me permite, eso de que nace lo dice Piñachán, pero el relieve es siglos anterior a Nazi histórico. Y su asociación es con el 3, no con el 4. ¿Está fijado? No. En el anterior, en el relieve, se ve más claro. Pues, gracias. Observa esa cabeza. Pues, es decir, no es con el 4. Sí, la de. Al margen de Piñas. Tiene que ser la próxima. Bueno, hay algunos elementos que quiero reiterar en esta escena para después pasar a unas imágenes que comprueban esto. Primero, este edificio.
hemos visto este personaje en forma de Chacmol. Con estos pies que están en la base de nopal, donde está el águila, donde está la cochina. Y este personaje se encuentra en medio de agua, igual que aquí. Exactamente. Este pequeño edificio tiene tres almenas escaleradas. Vamos a ver que esas escaleras se repiten constantemente en el inframundo. ¿No? No es nada más decorativo, es simbólico. Tlaloc, otro de reptil, que es una especie de tejeca. Vamos a ver, tiene usted el tamaño del edificio, es pequeñito, uno podría pensar que pues, está ahí en este tamaño porque pues, regularmente podría ser grande. ¿De qué les da, por favor? Vamos a ver dos elementos antes. Esta pieza, que todos conocen de la 5 de la venta, tiene un reflejo en este mural. Esta cosa que ustedes ven aquí, es esta que usted está sentado. Entonces realmente no es un altar, es un trono. Es un trono donde el personaje ataviado con un traje de ave se sienta sobre. Pues, y esto, en la parte baja, representa la entrada y el acceso al inframundo. Entonces, este personaje está ataviado como ave justamente porque está sobre lo que sería la entrada y el acceso al inframundo. Y este personaje tiene la capacidad de ir hacia arriba o hacia el inframundo. Otro elemento iconográfico importante de ellos, que aparece también en el Deschen, es que tienen un gorro de cuadrícula. ¿Ves? Asociado con la astronomía y por lo tanto con la noche, con el inframundo. Eran matemáticos, los dioses de claro, por eso gorro la cuadrícula. Claro. ¿Está coherente todo eso? ¿Qué quieres dar, por favor? Este panel se encuentra enfrente. Y vean ustedes, aquí están nuevamente esos. El personaje central se repite, pero otra vez, este pequeño edificio con las almenas. El personaje ahora tiene un tocado de pez, recibiendo el semen. Este ser, en su parte superior, tiene dos pies. Prácticamente lo que acabo de explicar. Después yo creo que no nos ponemos de acuerdo. Cada quien agarra su tema y aquí coincidimos los dos, pero básicamente eso es lo que se vuelve a dar en el inframundo. Entonces es un solo. Entonces es un solo. Y ese cuerpo. Ah, claro. La disposición del cuerpo, por supuesto. ¿Qué quieres dar, por favor? Y otro punto interesante: este pequeño edificio almenado está sobre el agua, pero rodeado de llamas. En ambos relieves. Este es por el agua quemada. El agua quemada. Sí. Este, de hecho, en el otro, en el que está enfrente, se ve muy claro con vírgulas de. Mira ahí, la ruta del fuego a su lado. Por supuesto. Tal como debe estar, porque finalmente agua quemada es hecha, ¿no? Sí. Es la ignición del agua. A mí me llamó la atención, porque cuando fui hasta aquí y estuve haciendo fotografía, ¿de qué te da, por favor? Me encontré este pequeño edificio. En la parte cabezal del juego de pelota. El juego de pelota termina en este pequeño edificio que no tiene más altura que 2 metros. Es pequeñito. Como ustedes pueden ver, tienen que subir este escalón y luego bajar, porque aquí se puede contener agua. Entonces, yo creo que lo que está haciendo es Chuck Moore, que es un vestuario, es que tiene el juego de pelota para conectarse con el pero no es que por ahí de entrada, es que por ahí uno mentalmente no se escapa de esta realidad y entra en el mundo. ¿Y qué función física tiene ese con el juego de pelota? Ese es el patio cabeza, o sea, todo el ahí termina aquí en este edificio. Pero vean ustedes, ¿se acuerdan ustedes de las almenas? Ahí están las almenas. Te regreso. Otra vez. En las esquinas vean ustedes, se ve nada más la mitad, de abajo para adelante.
estar para mí. Nada más de ver la ciudad. Es decir, ese edificio estaba retratado en el mismo juego de luz. Y los personajes que pueden estar aquí tienen que tener forma de chikmol para poder ser. Tener agua alrededor. Y les da por favor. Ven ustedes. Llama la atención esta forma, que es la bien invertida, y aquí lo vemos como las fauces de dos delfines y piedras de chakras. Esto es mucho más, esto es una lámina de cáncer, en su recorrido por las zonas mayas. Yo hace muchas litografías, una vez hace todo como estaba casi completo. Y nuevamente tenemos aquí tres, dos de frente, dos recortados y el frente y dos de frente. De hecho, Mauricio, se puede hacer una relación iconográfica entre el tema omeca de las fauces, así en forma de, y los laterales del juego de Perú. A medida que desaparece ese tema, se acentúa el tema de los laterales hasta que termina siendo un. Asume el simbolismo de. Porque ese tema desaparece después. Y pero no desaparece el significado del tema. Claro. Es asumido por el juego de pelota. Pero son estas pausas que van. La mitad del juego de pelota es una pausa. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Te quieres dar, por favor? Esto. Exactamente lo mismo. Dos serpientes de perfil, los colmillos, dos serpientes de perfil que forman un rostro de perfil y forman una T invertida. Una T invertida. ¿Dos de perfil? De la serpiente de perfil. Pues es un conjunto de símbolos incluidos, pero y aquello también. Por ejemplo, una vida conjunto de símbolos. ¿Qué quieres dar, por favor? ¿Cómo habíamos visto esta imagen? ¿Qué quieres dar? Le describimos que son fauces. ¿Y la calificación la ponen ahí también? El tallado de los dientes de forma. ¿Cómo coloca? Son las. Me colocan una boca. Por supuesto. Entonces tenemos las representaciones del mundo, los cuatro grupos de mundos, pero también de este puente que sale de este mundo. ¿Qué quieres dar, por favor? La asociación cruz y latina es una disposición de los mismos elementos característicos de esto. Lo podemos ver como toda pelota, lo podemos ver como serpientes que vienen de los cuatro extremos. ¿Quieres dar, por favor? Bien, otra vez. Estos son un panty. El de Cayuzlahuaca y el de Chichilita. Pero nuevamente volvemos a encontrar la cruz y el juego de flor. Es decir, hay una asociación, una relación entre entrar y salir. Lo interior y lo exterior. ¿Quieres dar, por favor? La trompa. Esta es una tumba que se encuentra en la trompa y nuevamente encontramos el juego de pelota dentro de la tumba. Como el intervalo entre dos cruces. Por supuesto. ¿Qué quieres dar? Vemos la tumba completa. Bien, ustedes. Y los tres puntos que indican el tromo. Los tres puntos que estabas comentando, ¿no? Que se tienen sí. Normalmente. ¿Qué quieres dar, por favor? Bueno. Diferentes imágenes en las cuales hay diferentes disposiciones de esta forma que es cruz, que es de mi latina, que es un espacio que rodea el espacio interior y la suástica. ¿Qué quieres dar? La suástica. Este módulo que fueron los que vimos la semana pasada. Es con el que se genera todo el símbolo de entrar, salir y los ciclos. ¿Qué quieres dar? Se repite el módulo y forman un panel. Es decir, todos participan y
el mismo principio de los sitios, simplemente hay que encontrar el panel central. El panel central es esto. ¿Quieres dar, por favor? Esto es Mitla. Este es el palacio principal de Mitla. Cuando lo vemos nosotros de canto, nuevamente tenemos la T invertida, ¿no? Y puse este para que vean dónde está el norte. Se dirige hacia el norte. Hacia Mitla. ¿Quieres dar, por favor? Elementos de juego de pelota en anillo, con las serpientes que están tocando. Oye, Mauricio, finalmente las serpientes no se cruzan, se cruzan al barco. Son ciclos también, ¿no? Pero también son opuestos polares, que se van a mezclar. ¿Y complementarios? Complementarios. ¿Qué tenemos que uno con? El anillo, la pelota, hay marcadores en el juego de pelota, estos se encuentran dominados. Los marcadores son para los de serpientes. ¿Qué es tonina? ¿Qué quieres dar? El copán son guacamayas. ¿Qué quieres dar? Este es el patio central del juego de copán. Nuevamente la misma guacamaya, pero de frente. Volando. Entonces, ¿qué es? Juego de pelota, serpiente. Juego de pelota, guacamaya. O sea, inframundo, supermundo. ¿Qué quieres dar? Chicago. Igual, la misma guacamaya, pero no es que se encuentra en Chicago, lo que se encuentra aquí en Copán. Pero no será la representación solar también junto con la guacamaya y la serpiente en Chicago. La representación solar. Como ver, yo considero que como estamos hablando de que Mictlán no es justamente un lugar físico, ¿no? Es entender la percepción inmediata, entonces te puede llevar a volar. ¿Te acuerdas que vimos la parte omega en donde vimos que era un nicho o te podías o podías tener un asiento de ave? Puedes decir que es otra voluntad. Además, la guacamaya es un grupo aquí que no es solo un ave, es un ave serpiente. Una ave serpiente. Entre los mexicas aparece claramente en vez de una lengua bífida o una cosa así que te va a ya de por sí ella es una serpiente. Y si revisas bien la cabeza de serpiente, seguro que va a tener el mito de ave. Es un símbolo. Variante estilística. Muchas veces define del tipo. ¿Cuál es la serpiente? Decir guacamaya y el simbolismo no es solo ave, es ave serpiente. ¿Y por qué es un poco aquí? Es el sol, pero de medianoche, el sol que cayó. ¿Qué te hablas? Claro. ¿Qué le sabes, por favor? Pues ¿qué quieres con este tajín? El taquín chico. El taquín chico se encuentra en la parte superior del taquín chico por las características que tiene el edificio. Pero este edificio es muy interesante porque esto representa escaleras. ¿Ven ustedes los desniveles? Provocados justamente por la manera en que se trabaja la piedra. No son escaleras reales. Vemos de hecho que esto es un túnel con escaleras reales. Esto que representa aquí representa una pirámide vista de frente, porque aquí tenemos las orejas que se encuentran en los estados laterales de la escalera. ¿Y hacia dónde van esas escaleras? ¿Qué quieren dar? Aquí tenemos las orejas en las alfardas y van a dar a un juego de pelota en la parte superior. Entonces el juego de pelota no necesariamente es hacia el interior, hacia el inframundo, es un puente. En este caso es hacia el supramundo también. Si quieres dar. Y desde arriba, aquí está el juego de pelota. Y aquí está el descenso hacia el mundo de la percepción. Hacia el mundo real. ¿No? Es decir, son símbolos bien escogidos para demostrar que aquí no hay sacrificio. El sacrificio real. El sacrificio es individual, personal. Aquí hay diferentes, como vimos, las características de los juegos de pelota, de Copán, de Uxmal, de Chicago, Montalbán, de Montalbán. Hay una, un texto que representa 20 metros, el tamaño que tienen, ¿no? Y las características, pero todos conservan características muy similares. El mismo principio de Copán. Les mostraba eso porque también le gustaría ver eso. Una, por favor. Ven ustedes. Entonces ponen un eje
son elementos que se encuentran simétricos, enfrentándose. Hay una polaridad y hay un punto central. Si quieres verlo de aquí. Otros elementos característicos del juego de pelota son los atuendos, la pelota, las guanteras, cascos, ¿no? Incluso cascos. Quien no sabe de esto, hay de extraterrestres, pero seguramente usaban cascos. Y en este paso maya encontramos nuevamente los cascos que utilizaban en el juego de pelota. ¿Qué quieres dar, por favor? ¿Qué se hace también con el juego de pelota? Lo que ves es como por la recapitulación, por el casco que utilizan. Esta es una estela maya que también tiene las características, tiene muchas características del juego de pelota, pero es que este personaje que se encuentra aquí parado, aquí se encuentra acostado. Las dos posiciones son buenas. ¿Le quieres dar un poco? Vasos mayas que representan las oficinas del juego de pelota, vean ustedes. Este personaje con sus cuatro rumbos que encuentra, ¿no? ¿Le quieres dar nuevamente? Este elemento es interesante. Seleccioné algunos, no que les puse todos porque son los que tienen elementos característicos que quiero remarcar. La pirámide en el centro de estos dos que tienen las pelotas aquí. El árbol que se bifurca. Sí, es para descender porque ahí hay una pirámide. Pero mismo que pasa en el taquín. Si es para descender, ¿por qué? Porque el pelota se sube a la pirámide, ¿no? ¿Te quieres dar, por favor? ¿Todos tienen estas escaleras? ¿Te quieres dar? Ven ustedes. ¿La pelota? El juego de pelota. La pelota es el juego de pelota. ¿Ven ustedes? Es como la almena que veíamos en Taquín, pero invertida. Y a partir de eso, este es un acceso por donde van a salir las pelotas o personajes. Estos personajes se ponen en el centro porque son circuitos de cierta física. ¿Qué tal cual? Abriéndose, en el centro está la representación de la entrada al inframundo del juego de pelota, porque están personajes que quieren dar. Aquí tenemos esta representación que vimos donde sería el personaje por el centro del juego de pelota. Es un alzamiento esto, flanqueado por dos grecas escalonadas en una curva. Y las grecas escalonadas están contrarias, son polares. Entonces aquí manejan un eje central, que es este punto que están presentando. Aquí regularmente se encuentra una cruz con una T. Nuevamente, esta forma y la pelota con el cráneo. Esta forma el personaje está viendo. La forma que se repite. Aquí hay otro elemento. Está la forma, pero ven ustedes estas diagonales. Las diagonales son los rayos del infierno. Nuevamente le vemos aquí las diagonales, los rayos del infierno. ¿Quieres ver? La pelota, vean ustedes, las escaleras que son las almenas invertidas que estábamos viendo hasta las dos, estos personajes que salen justamente de este centro, de este punto emergen, en este caso son juego de pelota, digo la pelota del juego. ¿Quieres dar, por favor? Ya, ven cómo, desde el punto de vista iconográfico, los elementos son repetitivos, nos llevan unos a otros y nos confirman los mismos principios que los estamos hablando. No es nada más la representación de este sacrificio, realmente, ¿no? Regularmente la iconografía, esto no, lo que Frank llama pruebas duras. Es decir, aquí no se está inventando nada, simplemente se está encontrando los elementos y se está juntando todos los elementos que hablan de lo mismo y del mismo tema. Y encontramos la misma representación una y otra y otra vez y otra vez. Es decir, que estas, por eso no quería yo decir las repetidas teorías que se dicen sobre el juego de pelota, ¿no? Porque se dice que la teoría habla de que ese lugar de sacrificios
Es un juego astronómico en donde es el movimiento del sol a través del aro para cruzar el planeta mundo. ¿Puede ser? Puede ser. Todo es posible. De hecho, tampoco se puede cerrarse a ese tipo de propuestas. Sin embargo, hay otros elementos que también son importantes ver. Y cuando una persona se corta la cabeza a sí misma y sigue caminando y su cabeza está hablando, no estamos hablando de un sacrificio, estamos hablando de una metáfora. Que es lo que hemos estado viendo aquí, y esos personajes que surgen y renacen de ese juego de pelota que nos están teniendo, no están muriendo, están renaciendo de ahí, están saliendo de ahí. Y eso es lo contrario de lo que están comentando. A mí me llama la atención mucho los juegos de pelota, como dice la otra parte de eso, ¿no? Que no sé, yo me gusta que lo empiezo a interpretar como una forma de lucha en lo que hace rato se explicaba de que esta cosa es casi poca, por un lado, ¿no? Esa combinación de versus, pues de los equipos, ya sea o de los contrarios. Pero por otro lado, algo muy importante que estoy viendo es que esta lucha pues casi poca que tanto se puede dar básicamente para el espacio que estamos viendo, o se puede dar básicamente para el espacio del tonal básicamente, ¿no? O sea, como someten a esta dicotomía y a esta contradicción de la carne humana, o a esta forma de percepción, tanto en el tonal como en el interno. Fíjate que, recordando la clase pasada que decía Frank, sobre la cabeza son los sentidos, la percepción. Quítate eso. ¿Qué pasa cuando te quitas la cabeza? ¿Quita el vínculo o el material? El vínculo en el sentido interior. Sí. Y entonces por eso esos personajes siguen hablando. La cabeza también es psicomosto. Y es al mismo tiempo la cueva, el nombre de la cueva donde va. Y en el psicomosto también es una matriz. ¿Cuál es el vínculo? La cueva. De tu realidad. Y luego es por la cabeza por la que se juega, y juego la pelota. Y este no es cuerpo. ¿Te acuerdas? No, de la vida. A lo mejor eso es el significado ya de atractivo. Y ahí se mezcla el efecto. Por ejemplo, cuando los chicos juegan a la pelota, uno pierde la cabeza, la sustituye y se convierte en una cabeza verdadera. ¿Qué hacen después? Te echan a una hoguera, después sus huesos, sus cenizas son arrojadas a un lago, a un río, y resucitan como hombres peces, o como humanos peces. ¿Ves? Y después se convierten en todo el adulto. La alegoría es bastante clara. De mi manera, pero son los mismos elementos. Sí, ver cabeza solar no quiere decir cabeza. No, es que la metáfora es muy clara, ¿no? Muy directa. Cuando se prenden los elementos. Y cuando ves el filo, justamente en la cabeza. ¿Cómo? Ni siquiera filosófica. Ya la filosofía no más horrible, ¿verdad? Es psicológica. Del cuchillo en la cabeza, eso significa especialmente diferente de lo que han estado pensando. Y la segunda de hablando de eso, ¿cómo es el punto de encaje donde la forma filosa humedad implica el puente entre las distintas zonas de la psique que te implica y la disponibilidad de la psique? Independientemente de la clasificación entre conscientes y subconscientes, pero también está en subconsciente, está trabajando y está en subconsciente. Tiene una descripción psicológica básica, psicológica todo este mix, y tiene una que va más incluso más allá de lo psicológico. Ya no como elementos del acto de procesar la información, sino como la magia misma de poder ponerse en contacto con la información, la realidad. Pero es información, finalmente, así se ve, producto de intención, esta es la realidad. Siempre información. Pero el tema de que
vivimos un juego de pelota. Hay unos aros, literales o figurados, porque incluso cuando no había aros, estaban presentes de alguna manera. Hay una pelota, ¿ves? Que es la cabeza, y que hay algo que hacer con eso, está claro. Y le paso una propuesta de acción. Sí, o sea, rodar la cabeza como la vida, como la figura, como la interna, la vida, la función para que las demás estén más planas. El uso eficiente de los recursos perceptuales. No es un juego cualquiera, es un juego muy específico, muy centrado. ¿De qué otra manera puedes representar el concepto de centro o de centralidad? Es un aro. Y un juego que te obliga a pasar por ese aro. Pero de hecho, el toque de cabeza está representando la supresión quizá de las percepciones inmediatas, como son la vista, los brazos, el gusto. Mientras que a lo mejor el cuerpo ya decapitado y demás reta otro tipo de percepciones que ya no son propiamente las percepciones. El mito lo dice así: quien le cortaron la cabeza fueron los 9 señores del inframundo. Ese 9 que aparece al lado de la pelota, ¿te acuerdas? Por lo que le cortaron la cabeza y ya no pudo percibir, entonces hubo que inventarse una cabeza, hubo que crearse una cabeza. Por otro lado, ven que esa misma cabeza que le pasa al jugador y se transforma en un árbol, por ejemplo, Vicente estaba señalando que aquí es la bola de copal de la que nace un árbol. ¿Ves? Es decir, es la cabeza de fundación, la cabeza del eje cósmico, la cabeza del árbol que conecta el tamo ancho. Son símbolos. Bueno, podemos decir un lenguaje más científico, pero es que el lenguaje científico es demasiado limitado. La ciencia todavía no estudia la percepción como ha dicho así. El estudio de la mente todavía supera humanos. ¿Sabes? Sí, ese es el problema de un detalle. El lenguaje que se mete en el lenguaje no va para su nueva forma. Sí. Hay que pensar mucho cada día. Bueno, pues eso es lo que se dice. Muy bien, Mauricio.